Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Todo el mundo escucha? ¿Grito? Ahí está. Le voy a robar a Osiris lo que hizo más temprano. Un fuerte aplauso a todos los que están acá. Aplauso a todos por quedarse acá. Saludos a Colombia, saludos a Bogotá. Muchas gracias a todos por invitarme. Gracias Osiris por prestarme la invitación. Bueno, antes que nada quiero agradecer a todo el mundo por todos los que hicieron posible que yo esté acá. Estoy muy contento de estar acá. Es la primera vez que doy charla en una campus, así que es una experiencia muy copada, muy buena. Estoy muy contento, ya lo dije 3 veces, eso denota realmente lo contento que estoy. Es una experiencia única el ver a la gente acampando, la gente con bolsos y mochilas y trayéndose las teles de 32 pulgadas y jugando jueguitos hasta las 5 de la mañana, mientras otros están haciendo el CTF, tomando control de servidores, y otros están durmiendo tirados entre 2 sillas o en el piso. Está buenísimo, me encanta y espero poder venir a muchas más. Hoy les voy a mostrar una serie de vulnerabilidades que nosotros reportamos a Facebook, nosotros con la empresa Emicta Argentina. Es una empresa, nosotros desarrollamos soluciones de seguridad informática en lo que es análisis de servidores, análisis de infraestructuras, análisis de redes, análisis de vulnerabilidades en aplicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos una pequeña parte de investigación y desarrollo que se encarga de encontrar este tipo de vulnerabilidades en aplicaciones públicas. Y se reportan a quien es el titular, el vendor, el fabricante, etcétera, etcétera, para que las corrijan. Bueno, lo que les vamos a mostrar acá es una serie de descubrimientos que se hicieron, algunos los hicimos nosotros, algunos descubrimientos los hizo otra gente, pero todas las vulnerabilidades que vamos a mostrar acá se publicaron en el sitio de seguridad que tiene Facebook para reportar vulnerabilidades, y la razón por la que lo estoy mostrando aquí es porque una vez que nosotros reportamos las vulnerabilidades y se lo entregamos a Facebook como corresponde para que ellos lo corrijan antes de que se haga público, cuando hicimos eso y le entregamos el paper, Facebook no contestó. Estos no son errores, no son vulnerabilidades, así que no lo vamos a corregir. Así que me gustaría que después de la charla me digan ustedes si ustedes consideran que estos son funcionalidades o son realmente errores en Facebook. Después me dicen. Bueno, ¿quién soy yo? Rápidamente, trabajo en seguridad informática hace cerca de 10 años. Soy el fundador de Emicta Argentina. La empresa tiene unos 4 años más o menos. Ahí tienen mis datos de contacto. ¿Se ve bien? ¿Se ve? Ahí está el mail, ahí está el Twitter, ahí está el blog. Si ven el blog, ya posteé sobre el primer día en la Campus Party un par de fotos, un par de videitos. Y voy a seguir posteando el resto del día. Si me quieren enganchar después, hacerme alguna pregunta o lo que sea, o me quieren pedir alguna pegatina de Mekit, estoy entregando, después me vienen a buscar. No creo que tenga para todos, así que después vemos qué hacemos con los que no llegan. Bueno, listo, basta de introducción. Vamos a arrancar desde el principio. Un ataque de ingeniería social, que es lo que vamos a hacer acá, consta de 2 partes. Cuando yo hago un ataque de ingeniería social, lo que hago es engañar a la víctima. Yo engaño a la víctima para que realice algo que originalmente la víctima no querría hacer, y lo que logro es que esa víctima acceda a lo que yo quiero que acceda o haga lo que yo quiero que haga sin que esta persona se dé cuenta. Las formas más fáciles de hacer una ingeniería social son a través de lo que se llama phishing. Imagino que todo el mundo sabe lo que es phishing. Falsificar un sitio web con otro contenido, por ejemplo, una pantalla de login de Gmail o de la banca virtual o lo que sea. Pero que la información del login, en vez de ir al banco, venga hacia mí. Otra cosa que puedo hacer es correr un exploit que cuando la víctima ingrese al sitio web que yo estoy publicando, se ejecute ese exploit y me dé a mí como atacante acceso remoto a su equipo. Los detalles técnicos de eso quizás no entran en esta charla. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar y yo les digo más o menos cómo empezar a ver el hecho de los exploits. Y si vienen a mi charla del sábado 10 de la mañana, voy a mostrar cómo hacer para armar un exploit y cómo empaquetarlo para que los antivirus no lo detecten. Así que la parte del exploit, si quieren, el sábado 10 de la mañana, bien tempranito, vemos esa parte. Pero bueno, la otra parte de un ataque de ingeniería social es la más difícil. Armar un contenido malicioso es muy fácil. Yo lo armo con mi computadora en menos de 5 minutos. La parte difícil es lograr... ¿Gol de Portugal o gol de España? Bueno. La parte más difícil es lograr que la víctima acceda a mi sitio.
Porque la víctima puede ser una persona que entienda que haya recibido charlas, concientización o simplemente sepa sobre seguridad y directamente cuando vea un link malicioso no acceda porque sabe que es un link malicioso y no debe acceder. Esa es la parte difícil. Y en eso es lo que vamos a concentrarnos en esta charla. Vamos a mostrar cómo Facebook nos facilita muchísimo el hacer ese segundo paso. Y eso es lo que vamos a mostrar hoy. Esas son las 10 vulnerabilidades que vamos a mostrar. 9, perdón. 9 vulnerabilidades que vamos a mostrar dentro de lo que es Facebook. Y tenemos las primeras 3, 4. ¿De quién fue? ¿De Portugal o de España? Ah, está bien. Tenemos las 4 que son las más básicas. Tenemos las 5, las 6 y las 7 que son un poco más inseguros, un poco más graves. Y las últimas 2 que están en rojo que habla sobre falsificación de identidad. Que me permite a mí falsificar la identidad de otra persona y mandar el contenido que yo quiera a nombre de otra persona. Y eso me permite hacer Facebook. Tenemos 3 personas que van a jugar en este escenario virtual que armé. Primero tenemos arriba de todo Homero. Homero es una persona que trabaja en seguridad, es una persona paranoica, es una persona que sabe que no tiene que acceder a sitios sospechosos, que no cliquea en cualquier lado. Entonces es, digamos, hablando de seguridad, es uno de los targets más difíciles de romper justamente porque no cliquea en cualquier lado. Porque no hace, hace caso a las advertencias de seguridad y hace uso de las redes sociales de manera segura y responsable. Homero va a ser nuestra víctima. A Homero es a quien vamos a hackear. Después tenemos a Peter. Lo conocen todos a Peter, ¿no? Bien. Peter es un ser humano común y corriente. Peter es el típico usuario de Facebook, de redes sociales, que no revisa, que hace lo que quiere, que hace el uso normal, como todo el ser humano normal, que cliquea normalmente porque dice, ah, es una página web, voy a ver un videito de YouTube, lo que sea, y accede. Ese es Griffin. Griffin, Peter Griffin, es amigo de Homero y va a ser nuestro puente, lo que se llama una víctima secundaria. Nosotros vamos a hackear a Griffin para poder hackear a Homero. Y por último tenemos el maligno. No se ve bien, pero es Bruce Lee. El maligno somos nosotros, somos el atacante y somos quienes vamos a lograr el ataque, vamos a ser quienes realicemos lo que vamos a ver ahora. Nosotros vamos a ser el maligno. Hasta acá todo bien, ¿no? Bien. Los pasos del ataque son simples. Tenemos el reconocimiento, que es la parte en la cual yo investigo sobre mi víctima. Como tengo poco tiempo en esta charla, lo voy a bypassear, pero imagínense que ustedes buscan en Google, buscan en Facebook, buscan en Internet información sobre su víctima, en este caso Homero, y encuentran a los grupos que pertenece, a dónde fue al colegio, quiénes son los amigos y demás. Después tenemos la parte de infiltración en la que nos vamos a meter adentro de lo que es el perfil privado de Homero y tener interacción directa con él. Después tenemos la parte de publicación y falsificación de contenido en el cual vamos a poder publicar el contenido malicioso para después poder publicárselo a Homero y que Homero pueda caer en la trampa. Y por último tenemos suplantación de identidad. Suplantación de identidad es la parte más importante, que es la que hace un quiebre en la confianza. Paso 1, no leo nada. Bien, cuando hago la parte de reconocimiento, yo como el maligno debería verificar los círculos en los cuales se encuentra Homero y tratar de insertarme en esos círculos. Para eso tranquilamente puedo ver la información que públicamente puedo ver sobre mi víctima y averiguar lo que todo el mundo pone. ¿Dónde trabaja? ¿A qué colegio fue? ¿Si pertenece a algún grupo? Etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte del reconocimiento se puede hacer, ¿por qué? Porque Facebook, por más que uno tenga el perfil privado, igualmente hay un montón de información que se publica que uno no puede regular. No se puede. Por más que uno tenga el perfil al máximo, Homero tiene el perfil al máximo. Todas las configuraciones de seguridad están al máximo. Porque Homero es muy paranoico. Sin embargo, Facebook no te permite ciertas partes, proteger ciertas partes de tu información y eso es de lo que nos podemos agarrar. Entonces, ahí tenemos ya directamente las primeras 2 vulnerabilidades, que es disminuir los niveles de privacidad. Yo, si uso Facebook, no puedo decir que mi información está privada. Un segundo. Bueno.
Por más que nosotros seamos paranoicos como Homero y protejamos todo nuestro perfil, si nosotros estamos usando Facebook, ya hay cierta información que va a estar disponible. Y número dos, enumeración de usuarios anónimamente. ¿Qué significa esto? Les voy a mostrar. Tengo acá Facebook y estoy logueado como Griffin. ¿Lo ven ahí arriba? Facebook logueado como el maligno. Y Facebook acá logueado como Homero. Esto es lo que puedo ver. Fíjense que el maligno no tiene a Homero en su lista de amigos, ¿lo ven? Sin embargo, puedo ver que tiene a Soy Griffin en común. Sin embargo, Homero, fíjense acá, no lista a los amigos. ¿Se ve que no lista a los amigos? No lo estoy listando porque Homero quiere que no se listen. Sin embargo, yo puedo ver que tengo un amigo en común que es Soy Griffin. Si yo voy al perfil de Griffin, lo tengo acá, puedo ver. Vamos a hacer un par de cositas técnicas. Upa. Bueno. Después me fijo esa parte. Cuando yo tengo un amigo en común, lo que puedo hacer es listar los contenidos de un amigo, la lista de amigos de una persona y la lista de amigos de la otra persona y ver los amigos en común que tienen entre esas dos personas. Entonces puedo averiguar más amigos. Pero como le dije antes, no tenemos tiempo, entonces esa parte la vamos a pasar de largo. Yo me hago amigo de Griffin. Yo no soy amigo de Homero, pero me hago amigo de Griffin. Griffin es una persona común y corriente. ¿Quién de ustedes tiene más de 50 amigos en Facebook? Levante la mano. Todos. Casi. ¿Quién de ustedes conoce personalmente a esas más de 50 personas? No, no me mientas, no me mientas. Mentira, mentira. Bueno, yo he visto perfiles con gente con 3.500 amigos. Es imposible conocer 3.500 personas. El usuario normal agrega cualquiera porque Facebook es un lugar en donde yo puedo divertirme o veo una chica que me gusta y quiero ver fotos, entonces le pido amistad y la chica le gusté yo también, entonces me agrega porque quiere ver mis fotos, entonces todos vemos fotos de todos y vamos agrandando nuestro círculo. Griffin es uno de esos tipos que agrega a cualquiera, ¿sí? No revisa, no tiene que conocerlo personalmente, sino que los agrega. Entonces yo voy a hacerme amigo de Griffin. Yo lo busco a Soy Griffin. Y acá lo tengo. Esta parte es la que me ahorré porque no tenemos tiempo. Yo me hice amigo de Griffin y a Griffin sí lo tengo. Ahora, ¿qué podemos hacer? La parte de infiltración es una parte muy importante. Es en la cual yo me puedo meter en todos los círculos en los que corresponda Homero. Amigos en común, grupo donde trabaja, ¿sí? Círculos, le gustan cierto tipo de música, está en ciertos grupos, grupos donde se pueden mandar mensajes y demás, ¿sí? A partir de ese momento, yo puedo indirectamente acceder al perfil de Homero. ¿Por qué? Porque Facebook tiene lo que se llama confianza transitiva. Si yo confío en él y él confía en el de allá, el de ahí puede llegar a estar confiando en mí. Si yo publico algo en mi muro y Griffin le gusta y le pone me gusta, comenta algo o lo comparte, yo con un material publicado por mí puedo llegar al muro de Homero. Gracias a Facebook. Eso es lo que vamos a mostrar. Bien. Publicación de contenido. Esta es una parte importante. Tenemos dos formas diferentes de hacer publicación de contenido y vamos a ver qué tan peligroso es esto. Vamos a crear una nota. ¿Todo el mundo conoce las notas de Facebook? Uno puede publicar una nota, crear un contenido y lo publica en el muro y todo el mundo lo ve. Es como un posteo en un blog, pero adentro de Facebook. Vamos a crear una nota. Una vez que creemos la nota, nosotros vamos a poder compartir esa nota en nuestro muro. Una vez que lo compartimos en nuestro muro, la gente que está en mi lista de amigos va a poder poner me gusta, va a poder poner comentarios, va a poder hacer lo que sea. Bueno,
En este momento no hace falta mostrar esa parte, pero se las quiero mostrar para mostrarles otra vulnerabilidad. Vamos a crear una pequeña nota. Me voy acá. Notas. Mis notas. Ahí se ve mejor. Mis notas. Y voy a publicar, bueno, acá había uno ya de Salven a las Ballenas varias veces, ven que ya hice la charla un par de veces. Voy a escribir una nota nueva que se llame también Salven a las Ballenas. ¿Sí? Me voy a ir a YouTube. Voy a buscar un videito sobre Greenpeace, sobre ballenas. Greenpeace ballenas. Ahí está. Greenpeace México, video sobre ballenas. Perfecto. Agarro este link. Lo copio. Y pongo. Entren. Y voy a crear un pequeño link. De acá todo el mundo sabe codificación HTML. ¿Quién sabe codificación HTML de acá? Bien. Vamos a crear un hipervínculo. ¿Se llega a leer lo que escribo? ¿Sí? Le pongo todo esto y le voy a poner el mismo link. ¿Está bien así? Bien. Publico y lo voy a publicar. Y ahí está publicado el video. Voy a entrar y lo voy a compartir en el muro, ya que estoy. Bien. Ahora, viene Griffin y ahí está el maligno que publicó el link, ¿correcto? Viene, entra. Ve el videíto, Griffin está de acuerdo con salvar a las ballenas, entonces viene y pone un me gusta y pone un comentario que dice, qué bueno. ¿Sí? Perfecto. Esto es lo que les decía antes de la confianza transitiva. Según cómo esté puesto el perfil de Homero, esto ya puede figurar en su muro, adentro de Homero, porque puede decir acá, bueno, acá no aparece porque Homero es muy paranoico. Pero podría aparecer acá, en algún lado, Peter Griffin puso qué bueno en el muro del maligno. Igualmente, no se preocupen que esto no es importante. Les quiero mostrar que puede llegar a aparecer, según cómo esté la configuración del perfil. Bueno, ahora, empecemos con las cosas pesadas. Alteración del contenido. ¿Dónde está lo importante acá? Una vez que Griffin ponga me gusta, ponga comente, qué bueno que está, me encanta, estoy de acuerdo, qué sé yo, el maligno puede cambiar el contenido de la nota, editar la nota y cambiar el contenido. Y puede poner otro contenido. Cuando hace ese cambio, ustedes creerían que Facebook le avisa a Griffin, alguien cambió el contenido en la nota en la que pusiste qué bueno, me adhiero. ¿No les parece? Bueno, no pasa. Facebook no lo hace. Entonces, cuando yo vengo al maligno, voy a entrar a las ballenas. Voy a editar la nota. Y voy a poner un link a otro lugar. Y acá ya voy a empezar a hablar de contenido más malicioso. Tengo un servidor que tiene esto. ¿Sí? Entonces voy a agarrar, voy a cambiar esto que está acá. Me voy a venir a la nota. Y acá voy a cambiar el link. Y ahí lo guardé. Entonces ahora me voy a Griffin.
¿Me apareció algo en el mundito? Bueno, en el de alguien ya me pidió agregar de amigo. Hola, Gina. ¿Le apareció algo en el mundito? Dice, ¿el maligno cambió el contenido de la nota? No. Entonces, si ahora voy a entrar, entro al posteo y cliqueo en el video. ¿Sí? ¿Se entiende lo que está pasando acá, no? Yo cambié el contenido, yo podría haber puesto otra cosa, el maligno podría haber cambiado el contenido por pedofilia o lo que sea. Y cuando uno que ve que Griffin, un amigo mío, puso me gusta, qué bueno, uy, Griffin puso me gusta, confío en él, voy a cliquear donde el tipo puso. Ok. Ahí tenemos dos vulnerabilidades que son las que mostré acá. Falta de notificación y procesamiento de código HTML. ¿Sí? Una de las bases del phishing es poder decir, anda acá, pero te muestro que estoy yendo acá. Entonces voy a virus.com, pero te pongo disney.com. Es uno de los métodos de phishing más precarios y viejos que existen. Facebook lo permite. Y tenemos una más que no les mostré, que acá ya estamos hablando del OWASP Top 10. ¿Saben lo que es el OWASP Top 10? Levante la mano quien sabe lo que es el OWASP Top 10. 3, 5, 7. Bueno, el OWASP Top 10, el OWASP en sí es una organización a nivel mundial que regula y busca mejorar la seguridad en aplicaciones web. Tiene foros, tiene eventos, tiene papers publicados en el sitio, tiene buenas prácticas, ustedes se pueden bajar buenas prácticas, tiene librerías para que accedan y se lo puedan importar a sus desarrollos para mejorar sus aplicaciones. Y el OWASP todos los años publica lo que llama el Top 10, que son los 10 ataques más importantes de seguridad web. Si uno tiene un error o una vulnerabilidad que esté dentro del Top 10, es algo grave, es algo crítico. Uno de ellos es lo que se llama redirección abierta. Redirección abierta es algo que me permite a mí, arbitrariamente, cambiar el destino de un link sin que figure el link donde voy a acceder. Por ejemplo, si ustedes tienen un sitio que dice misitio.com/redirect:// bla, 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 que es muy normal que se encuentra eso en muchos sitios, yo puedo cambiar ese HTTP y cambiarlo por lo que yo quiera. Entonces, yo tengo acá la nota. Voy a entrar. Perdón. Ven que ahí dice YouTube, bla, bla, bla. Yo voy a copiar esto. Lo voy a abrir en un bloc de notas. ¿Ven lo que dice? facebook.com/l.php y la variable u habla de la URL donde lo va a redirigir. Yo cambio eso y tengo un link que apunta a facebook.com, pero que redirige donde yo quiera. ¿Por qué les parece a ustedes que esto es peligroso? ¿Por qué les parece? Si yo soy Homero y tengo un dominio de destino que dice soyvirus.com, no voy a cliquear. Pero si dice facebook.com/bla bla 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 bla, ahí voy a confiar un poco más porque pienso que estoy adentro de Facebook. Y eso es lo que me permite hacer, la vulnerabilidad en sí, lo que me permite. Voy a hacer algo que me olvidé hacer antes que tendría que hacerlo. Yo voy a copiar esto acá. Voy a volver todo como estaba porque me olvidé hacer algo antes de cambiar el link. Yo lo guardo. Bien. Ahora esto apunta donde tenía que apuntar. Yo voy a copiar esto y lo voy a dejar acá. Lo voy a dejar ahí. Ahora voy a agarrar esto, este U, y voy a cambiar esto. Y voy a poner http://. Mi server. Sí, esa es la URL maligna. Yo pongo esto. ¿Se ve? ¿De dónde es el dominio? ¿A dónde apunta? A facebook.com.
Facebook.com. No está apuntando a ningún otro lado, está apuntando a Facebook.com. ¿Por qué es importante eso? Por la confianza, por lo que yo veo. Y ahora vamos a ver por qué, cómo puedo explotarlo esto. Bueno. Vamos a la parte, una nueva publicación de contenido con posibilidad de alteración. El maligno va a publicar en su muro un link con relación justamente a lo que estábamos hablando antes, salven a las ballenas, etcétera, etcétera. Va a publicar un link en el muro, no en una nota, en el muro. Lo que yo voy a poder hacer, y es el error 7, que también es de los WASP Top 10, que es alterar el contenido de destino desde el lado del cliente sin que haya una verificación del lado del servidor. Entonces yo puedo alterar lo que yo quiera y que diga que va a las ballenas y tenga el preview del videíto y todo muy lindo, pero que en realidad vaya a otro lado. Tengo el videíto acá de las ballenas. Esto lo hicimos todos, ¿no? Te carga el preview, yo le doy acá a publicar y carga todo como está, ¿correcto? Bien. Lo que yo voy a hacer ahora es alterar dinámicamente el contenido usando cualquier debugger web que puedan encontrar por ahí. Los conocen esto, ¿no? Los que trabajan con web hacen debugueo en el momento con esto. Firebug, Dragonfly, lo que sea que usen. Bueno, vamos a usar esto mismo. Voy a agarrar ciertas variables que están en el JavaScript y voy a cambiar el contenido. Y le voy a poner esto que está acá. Y después lo que tengo que hacer es lograr la redirección que sea correcta. Una de las variables esa me alcanza a mí para poder decir, mostrame todo lo que está en YouTube, pero mándame acá. Solo esa variable. Voy a publicar esto tal como está. ¿Ven el videito? ¿Ven el preview? ¿Ven todo? ¿Sí? Sin embargo, cuando cliqueo acá, se va ahí. ¿Se entiende esto? Este es el momento donde tenían que aplaudir. Ahí está, ahí está, ahí está. Facebook debería verificar antes de mandar a la base de datos y publicarlo realmente que el destino que está mandándose es realmente el que estoy publicando. Esto no puede pasar, porque si no yo en 10 segundos puedo cambiarlo. Imaginemos que a Griffin le gusta. Esperen que no lo publicó, no sé por qué. A ver. Público. ¿Por qué Griffin no lo ve? Debería verse. Alguien me lo borró. Esperen un segundo que tendría que verse. Bueno, si alguien me lo borró, entonces estamos en problema. Estas cosas que pasan en demostraciones en vivo. Bueno. Si a Griffin le llegara esto, igual no importa. Si a Griffin le llegara esto, él podría cliquear en las ballenas. Imagínense un segundo video que publicó, Griffin cliquea y accede al contenido malicioso. Ahora la parte más importante.
suplantación de identidad. Si Griffin, hasta ahora estamos hablando de todo lo que vimos recién. Por alguna razón no aparece. Pero bueno, no importa, mejor. Porque lo que quiero mostrar es que no tenemos que depender de Griffin. Griffin acá podría él mismo personalmente cliquear en compartir en el muro. Y no podemos depender de Griffin, porque Griffin no puede postear algo por nosotros. Quizá no lo quiere hacer. Nosotros tenemos que lograr una llegada más directa hacia Homero. ¿Cómo podemos hacer eso? Con una pequeña suplantación de identidad. ¿Qué puedo hacer que Facebook me permite? Puedo mandar un mensaje de correo electrónico a Homero con el contenido que yo quiera a nombre de Griffin. ¿Se escucha? A nombre de Griffin puedo mandar contenido arbitrario elegido por mí, le llega a Homero en el inbox y le llega como que vino de Griffin. Griffin no sabe que mandó esto. A Griffin no le aparece ninguna notificación de nada. Y a Homero le llega como si fuera un mensaje de Griffin. Ahí se confía un poco más, ¿no? Si le llega un mensaje directo de alguien diciéndole, che, mirá qué bueno esto, ahí sí, ¿no? Ahí tenemos dos vulnerabilidades importantes, las últimas dos. Falsificar identidad y falsificar identidad en grupos, que ahora vamos a ver cómo es. Tengo acá mi contenido malicioso y lo que tengo que hacer es saber cuál es el Facebook Mail de Homero. Todo el mundo tiene Facebook Mail ahora. Facebook hace 3-4 días lo puso por default, nos tiró a todos Facebook Mail, pero antes había que averiguarlo. Ahora es normal que lo tenga. Antes había que averiguarlo. El método de averiguarlo era muy, muy simple. Fíjense en sus perfiles. Pongan en mi perfil donde les aparezca. Yo voy a buscarlo a Homero. Ven ahí donde dice facebook.com/soyHomero. Fíjense en sus perfiles. Eso que figura ahí, @facebook.com, es su Facebook Mail. Para todos. Para todos. Mándense un mail a esa dirección de mail y lo van a recibir como un inbox. Entonces, utilizando esta dirección, que yo ya sé el Facebook Mail de Homero, y sabiendo cuál es la dirección de correo electrónico de Peter, voy a poder mandar un mensaje falsificado. Para eso necesito un pequeño servidor de correo electrónico en la nube, donde ustedes quieran, que me permita hacer esta tarea. Yo justo, casualmente, tengo uno acá. Y le voy a mandar un mail haciéndome pasar por Griffin. Me logueo con el dominio de Griffin. ¿Conocen acá cómo hablar con un servidor SMTP? Bueno, si no, entren a la ayuda de SMTP, van a ver cómo hablar fácilmente. Voy a mandar un mail. ¿Sí? Poniendo como from la dirección de correo electrónico de Peter. Y le voy a poner como destino, ¿a quién? A Homero. ¿Sí? Pongo datos para decirle que quiero escribirle algo y le voy a poner...
le voy a poner el link a la nota. ¿Correcto? El link a la nota. Y le pongo en el mail, mirá qué bueno esto. Y el link. Se lo mando. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Entro ahí. Entra en la nota. Está un poco lento internet. Ahí está. Cliqueo acá. Y me estoy yendo a la nota. Entonces dice, bla, 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 cliqueo. Ay, no lo cambié. Vamos al otro. Le mando esto, así como está. Voy a hacer más rápido esta vez. Voy a agarrar esto que está acá. Un segundo. Tengo el link original y voy a cambiar esto y le voy a poner el servidor malicioso. Y ahora sí le voy a mandar el mail. Bueno, ahí está. Homero, ahí recibió el mensajito. Accedo acá. Dice, mira qué bueno. Entro en la nota. Y ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué violamos acá? ¿Qué logramos violentar de esta forma? Primero, redirigir lo que yo quiera a nombre de Facebook. Sí, si Homero viene acá, ustedes no lo ven y no tengo forma de sumearlo, pero acá abajo dice facebook.com, el destino es facebook.com. Homero confía en un destino facebook.com, ¿por qué no? No es servidorvirus.com, es facebook.com. Entonces logro redirigir lo que yo quiera a donde yo quiera. Logro cambiar el código JavaScript de la publicación antes de mandarlo, de manera tal que yo publique lo que yo quiera a nombre de otra cosa y Facebook no lo verifica. 3. Logro mandar un mail a nombre de quien yo quiera con la información que yo quiera. Y hay una más. Me la guardé para el final. Tanto soy Homero, como Griffin, como el maligno, pertenecen a un grupo que se llama... Este. Proof of Concept Group. Un grupo común y corriente, que ustedes están dado de alta en grupos, ¿no? Que se habla, que se comenta, que se comparte información, bla, bla, bla. Fíjense que acá yo no puedo mandar mensajes, porque solamente los administradores pueden mandar mensajes, ¿correcto? Solamente los administradores pueden mandar mensajes de manera tal que se regule quién postea y quién no. Perfecto. ¿Quién es el admin? Marsh. ¿Sí? Me voy a Marsh. Esperen.
y vemos el nombre del grupo. Concept Group. Al igual que las direcciones de mail correspondientes a usuarios, cada grupo tiene una dirección de mail. Y si yo mando un mail a esa dirección y tengo privilegios, posteo en el grupo. Es como si posteara en el grupo. ¿Sí? El grupo, la dirección de mail es el nombre del grupo, @groups.facebook.com. Entonces voy a mandar un mail falsificado de la misma forma. Pero esta vez, ¿a nombre de quién voy a mandar el mail? De Marsh. Soy Marsh, @facebook.com. Enviar a Concept. ¿Se leen las letras acá? ¿Se lee? Concept Group, @groups.facebook.com. Data. Entren acá y un link a la nota. Lo mando. Y ahora le doy F5. Dije, le doy F5. Hoy está mal parida la demo, ¿eh? Pero, che. Esperen. Vamos a probar con el otro ID. Acá me está tirando que este es el ID de Marsh. ¿Lo ven? 1000, bla, bla, bla. ¿Saben por qué pasó esto? Porque desde ayer hasta hoy Facebook detectó lo que estoy haciendo y no le gustó. Me parece que fue eso. Vamos a probar con esta dirección de mail. No hay problema. No es la primera vez que doy esta charla, ¿eh? La primera vez le di la fue en marzo y sigue todo tal cual. Así que ojalá Facebook corrija las cosas. Vamos a probar de nuevo. Hoy no quería andar. Anoche funcionó. Anoche hice la prueba y funcionó. Concept Group. Me creen ustedes, ¿no? Me creen. Perdón, estaba mandando el mail de la cuenta incorrecta. Perdón. Por Dios. Sí, si lo mandás de la cuenta incorrecta no funciona. Ya me falló 3 veces la misma cosa, pero el error es humano, fíjense. Facebook sigue siendo 100% confiable que es inseguro. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto?
¿Para qué nos sirve? Cuando nosotros terminamos este ataque, logramos llegarle a Homero de cuántas formas. Primero, si Griffin puso me gusta y comenta algo, aparece eso en mi muro. Dos, si Griffin puso compartir el contenido con el JavaScript modificado, le llega a Homero en el muro. Tres, un mensaje privado de tu amigo de Facebook que te dice, entra acá, que es la posta, perdón, en Argentina se dice la posta, algo que es muy bueno. Entra acá, que es lo mejor que hay, este sitio está buenísimo. Y cuatro, estás en un grupo que tiene los posteos bloqueados para solamente los admins y el administrador del grupo pone, entren acá, que está buenísimo. Cuatro. Con que una funcione y ya tenemos a Homero adentro del sitio malicioso. ¿Qué podemos lograr ahí? Bueno, si vienen a la charla del sábado, vamos a ver qué podemos hacer con un pequeño exploit para poder obtener acceso remoto al equipo. Ya estoy. Un acceso remoto al equipo y qué podemos llegar a hacer sobre la víctima. Pero esa es la parte fácil. La parte difícil es quebrar la confianza de Homero, que es un paranoico, y lograr que entre a nuestro sitio. Y gracias a Facebook, se puede hacer. Muchas gracias. ¿Tengo espacio para preguntas? ¿Cómo? ¿Tres preguntas? Ya. ¿Qué correo es el que utiliza para enviar el correo? ¿Se acuerda que tuvo el error? ¿Cómo? ¿Desde qué correo se envía? Me pregunta acá desde qué correo hay que mandarlo para poder falsificar la identidad. Con el correo que figura como oficial en la cuenta del usuario, alcanza. Yo agarro la cuenta del usuario, me fijo en información, cuál es ese email y lo mando con ese email. Con el que creó la cuenta, exacto. ¿Cómo? Sí, eso es porque hace 3 días Facebook cambió lo que muestra. La charla esta la vengo dando hace meses y hace menos de una semana Facebook cambió y muestra como mail principal el de Facebook. Por eso. ¿Cómo poder ver si ese no es el que muestra? Bien, buscando en Google, haciéndote amigo de la persona, o diciéndole, mandándole un mensaje diciendo, che, me mandás un mail que te quiero decir algo, lo que sea. Eso es por el nuevo cambio. Pero seguramente está en modo de prueba esto de que Facebook te pone el @facebook.com como nuevo mail. ¿Sí? Cuando esto cambie, probablemente esté todo como antes. Sí. Me pregunta acá si solamente configurando un servidor de correo se puede hacer. La respuesta es sí. Solamente con un servidor de correo electrónico. Pero, para que no te tome como spam, el servidor tiene que cumplir ciertas reglas. No estar en IP dinámica, no tener autenticación anónima y un montón de cosas más. Pero sí, solamente con un servidor de correo electrónico. Uno más. Ya dijiste, vos. Me pregunta acá si la imagen de JavaScript que modifico me sirve para modificar la imagen de JavaScript. Sí. Con JavaScript podés modificar todo. Si querés que diga sitio 1, que muestre una imagen de sitio 2 y que vaya a sitio 3, lo podés hacer. Está todo dentro del JavaScript. Bueno, ahora sí, perdón. Muchas gracias y nos vemos afuera en el pasillo.